Hola, bienvenidos de Esquina Literaria. Estamos leyendo este libro de niños a superhéroes, 100 dioses del Olimpo. Hoy les voy a leer la historia de Eduardo Mangiarotti. Espero que les guste. Eduardo Mangiarotti, mosquetero a dos manos. Nació el 7 de abril de 1919, murió el 25 de mayo de 2012. El palacete de los Mangiarotti, al norte de Milán, lucía como una especie de gimnasio. En esa sala donde cantaba la abuela Adelina Stelle, reconocida soprano austriaca, los tres hijos de Giuseppe practicaban boxeo. En otra más amplia donde se organizaron los aristocráticos bailes, los niños efectuaban rutinas de ejercicio. Ante ese comedor que ofreciera glamurosos banquetes, se vivía pensando en esgrima. Giuseppe Mangiarotti amaba ese deporte en el que estuvo cerca de la medalla en Londres 1908. Sin embargo, su mayor legado no sería como esgrimista, sino como creador de la escuela más importante de esta disciplina. Siempre analítico e innovador, sembró un estilo diferente en cada uno de sus descendientes, quienes competían por su predilección con florete y espada, con guantes de box o nadando en ciclismo o atletismo. Al segundo de ellos, llamado Eduardo, lo especializó en el uso de la mano izquierda pese a ser diestro. Lo anterior como homenaje a su esgrimista favorito, el zurdo Lucien Goudin, medallista en los años 20. Ni el soñador Giuseppe podía imaginar los alcances de su creación, versátil e impredecible por su manejo de dos perfiles, con una resistencia atípica, producto de la práctica de tantos deportes. Edo superaría al idealizado Gaudín. Como Ares, dios griego de la guerra, Eduardo se eternizaría con una espada, y como Ares sería un personaje épico, mosquetero de mitología. A los 17 años ganó a su hermano mayor, Darío, la calificación a los Olímpicos de Berlín 1936. Ahí conquistó su primera medalla de oro. Para 1940 se pensaba que los tres Mangiarotti serían seleccionados por Italia, pero la Segunda Guerra Mundial canceló estos juegos. Edo fue movilizado al regimiento de infantería, desencajado al cambiar sus honorables fierros por los desleales morteros, deprimido conforme el conflicto se alargaba y otros olímpicos se anulaban. Tomada Italia por los aliados, Edo entró como refugiado a Suiza. La noticia llegó hasta el Comité Olímpico Internacional, donde se promovió que Mangiarotti dejara ese campamento y volviera a la esgrima. No obstante, tardó en recuperar su mejor versión. En Londres, 1948, ganó tres medallas, más ninguna de oro, posponiendo la gloria para las siguientes tres justas olímpicas, cuando se suponía erróneamente que ya era un veterano. Edo se retiraría como el esgrimista más exitoso, y los Mangiarotti como dinastía. Su hermano Darío obtendría tres preseas y su hija Carola iría a dos olímpicos. Visto a un siglo de distancia, bien hizo Giuseppe en transformar su palacete en gimnasio. Eduardo Mangiarotti obtuvo 6 oros, 5 platas y 2 bronces en Juegos Olímpicos. Su primer oro fue a los 17 años, el último a los 41. 26 medallas en mundiales. Espero que les estén gustando las lecturas de este libro, De niños a superhéroes, 100 dioses del Olimpo. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y los espero el próximo domingo para leer otra historia.